Qué lo tiró, qué sueño, ¿eh? ¿Cómo andan? Buenas noches. Mire, les voy a decir, les voy a confesar algo. No iba a hacer el programa hoy. Estoy reventado. Y discúlpenme que esta noche comience siendo autorreferencial, pero es una manera de contarles a ustedes todo lo que está pasando en San Rafael. Este año es de locos. El año pasado hubo mucha violencia, mucha violencia. Y lo marcamos en un programa sobre final de año con los distintos delitos que se cometieron, los accidentes que hubo, no tan masivos, cada uno de ellos como sucedió este año con el colectivo, la tragedia en la Cuesta de los Terneros, pero era uno tras otro, a veces individuales nada más, moto, auto, bicicleta, peatones, asesinatos, homicidios y quemando el coche. Bueno, el año pasado fue muy violento. Este año tal vez no es tan violento. Bueno, una madre que mató a su hijo. Pasó de todo el año pasado. Pero pasan cosas que hemos sido noticia a nivel nacional. Mire, nunca este programa tuvo tantas reproducciones de sus videos como este año. El video de cómo salieron Julieta Silva y Genaro Fortunato se ha visto casi medio millón de veces en la Argentina. Hay otros videos que han llamado mucho la atención, los informes que hicimos sobre la cuesta, obviamente, pero hay algunos, como, ¿se acuerdan esa nota que le hicimos al profesor que se copió, que creo que ya está dando clases? Sí, está dando clases. Bueno, se vio una barbaridad, lo pedían de todos los canales. Ahora me llama todo el mundo por el tema este de Darío Carvajal. ¿Cuántas visitas tiene ese video ahí? Y a eso tenés que sumarle las reproducciones que hizo Telefe, Canal 9, TN y demás. Y pasamos lo que puso Sitio Andino. Sitio Andino tiene, no sé, como 200.000 también. Y hemos sido noticia nacional. Y la verdad que yo me di cuenta recién este fin de semana de la vorágine laboral en la que ingresamos los periodistas de San Rafael, en particularmente aquellos que nos hemos metido en cuestiones vinculadas a lo judicial. Y le agradezco al doctor Darío Bermejo, que parece que por fin vamos a tener un lugar donde estacionar. Muy bien, el delegado de la Corte. Y yo creo que en gran parte tiene razón Andrés, por lo que los periodistas, y particularmente yo, me voy a hacer cargo, lo mío, no voy a hablar por el resto, marcamos sobre él en dos o tres noticieros, en algún programa, en alguna página, por lo que le hizo esta gente. Lo quisieron linchar a Andrés. Porque hubo una chica que sospechó algo, que vio algo o narró algo exageradamente, y Andrés estaba semidesnudo en una casa de una amiga, yéndose al baño para ir a bañarse. Y mire, yo le voy a pedir un favor especial al doctor, al juez que esté a cargo de la causa de Andrés Juárez. Saque el sobreseimiento de este muchacho, porque este muchacho es inocente. Y si está enojado, y tiene razón, y particularmente tiene razón de estar enojado con nosotros, con los periodistas. Él salió en defensa de un. Fíjense cómo se dio. Vino un amigo de él a decirme que yo tenía que pedirle disculpas a la familia porque lo que hicimos de ensuciarle el nombre. Y la verdad, lo dijo en un buen tono, qué sé yo. Después nos fuimos un poco calentando los dos. Y después vino Andrés Juárez a defender a su amigo que lo había venido a defender a él. Pero al margen de eso, yo quiero pedirle. A ver, juez Pablo Peñasco, usted ya sabe que la narración de la niña entra en algunos bemoles que no le da solidez a la acusación. Segundo, usted dijo que estaba esperando unas pericias sobre los teléfonos sobre el teléfono de Andrés. Ya está las pericias. Entonces, no lo tenga este muchacho en vilo y imagínese, tiene una criatura y tiene ganas de vivir una vida normalmente y está ahí todavía en el marco de un procesamiento, esto, de una imputación que no le corresponde. Así que, de una vez por todas, che, díganle a la justicia, Andrés Juárez es inocente y pónganlo en un papel, señores jueces, para que él pueda transitar de una vez por todas tranquilo por la ciudad y no enfrentarse con nadie, ni decir te voy a cagar a peña, todas esas cosas, que las doy como simple anécdota del enfrentamiento. Bueno, ahora hay otro en la mira de todo el mundo. La semana pasada estábamos todos con lo de Julieta Silva, con lo del doble homicidio. Este lunes íbamos a empezar tal vez con el tema del robo a la distribuidora, que era la noticia del viernes a la mañana, y de repente, viernes a la tarde, pasa lo siguiente. Detienen, o hacen allanamiento, mejor dicho, para detener a Darío Carvajal. Les voy a contar algo. Y le pido disculpa al doctor Puigdengola de lo que voy a contar.
El sábado pasado lo llamé al doctor. Señor juez, ¿cómo le va? Disculpe la molestia, ¿no? ¿Detuvieron a Darío Carvajal? No este sábado último, el anterior. No, no, me dice, para nada. Y la verdad es que lo habían aprendido por una cuestión menor, que ya enseguida lo van a escuchar ustedes en el informe. Y desde entonces, yo estaba viendo qué va a pasar con Darío Carvajal. Y pasó el viernes en la tarde. 6 días después pasó. Fueron a la casa de él, la allanaron, buscaron elementos probatorios porque estaba siendo investigado desde el 26 de agosto, repito la fecha, espero estar en lo cierto, ¿no? 26 de agosto es la información que tengo, fuentes confiables, que lo estaban siguiendo y vigilando a este hombre. A este hombre y a esta casa, este inmueble de la calle Francia 51. Mire, quiero aclarar una cosa. Daniela Moreno no tiene nada que ver, su hermana tampoco. Ella ve la calle Francia 180 y ha tenido la mala suerte de sacarse varias fotos con Darío Carvajal y de invitarlo al programa de Arcanas TV, pero no tiene nada que ver. Ni ella, ni la escuela de modelaje y demás. Así que, salvado el nombre de Daniela, que me consta, mira, hasta mi sobrina ha modelado con ella, así que Daniela está fuera de toda esta historia. Pero bueno. Darío Carvajal, vea primero el informe que les vamos a mostrar y después les voy a contar a ustedes qué hay hasta ahora, qué se sabe, qué hay en la causa, que genera todo tipo de morbo y demás. Bueno, vamos a tratar de bajar un cambio y de narrarles algunas de las cosas a las que se va a enfrentar el señor Carvajal, que hoy estuvo en el juzgado y de allí lo mandaron a la cárcel. Está imputado de estos dos delitos de trata de personas y comercialización de estupefacientes. Veamos el primer informe. Darío Carvajal, dicen muchos, está en la lona. Lo dicen desde el punto de vista económico y hablan de que al cerrar la peluquería ha tenido problemas y que no tiene un mango. Pero para la justicia federal, Darío Carvajal se mueve en negocios turbios donde no hay poco dinero en juego, concretamente la comercialización de drogas y trata de personas. De eso se lo acusa. Lleva varias semanas siendo investigado, es más, una investigación casi pisa la otra. Hace 2 jueves lo agarraron cuando estaba en plena transacción aparentemente con otra persona cerca de la comisaría 32. Había alguien que lo había denunciado mucho antes, en un automóvil que le hacía el seguimiento, vio que hizo una transacción en plena vía pública, dio aviso, intervino rápidamente personal de UCAR, es decir, los vicepolicías, pero agarraron al otro tipo y Darío siguió caminando, dejando en el muere a esa persona, tratando de escapar del lugar, como no teniendo nada que ver con el caso. Digan que otro personal de seguridad le hizo el corte y lo agarró. Pero claro, Carvajal creía que estaba metido solo en ese pequeño episodio del jueves de hace 2 semanas, cuando en realidad había una causa mucho más grande y bien seguida por la justicia federal desde hacía varios días. Fue personal de narcóticos de la policía provincial la que sabía que el juez federal Eduardo Puigdéngolas andaba tras algo más importante que un porro contra el estilista. Y entonces se le informó al magistrado en forma inmediata de este episodio menor. Las escuchas, las filmaciones ya estaban rindiendo fruto, pero Darío sospechaba algo, dicen algunos abogados. Es más, uno de estos, amigo suyo, recibió un llamado y lo asistió en ese caso menor, sospechando que también había algo más grande que estaba por llegar. La provisión de la mercadería continuaba, al tiempo que en forma paralela a partir de unos llamados al 145, que es el número que deben marcar aquellos que quieren denunciar casos de trata de personas, movilizaron hace algunas semanas todo el protocolo dispuesto para que los jueces federales actúen en los casos de trata con las facultades que les otorga la ley. Se dio intervención a personal de gendarmería y los especialistas en este tipo de delitos.
Había que lograr no solo juntar pruebas y detener a los sospechosos, sino fundamentalmente darles contención a las chicas involucradas en calidad de víctimas, en la mayoría de los casos inconscientes de su calidad de víctima. Habrá que ver si hubo alguna droga a alguna chica al mismo tiempo que se le ayudaba con dinero, ropa y cobertura de sus necesidades inmediatas, generando un efecto de dominio desde la parte activa y de sumisión y dependencia desde el rol pasivo. Esto es lo que se tiene que probar. Carvajal, en ese caso, debería rendir cuentas de ese eventual aprovechamiento del estado de vulnerabilidad de las jóvenes supuestamente cooptadas para servicios sexuales. Es de tal grado esa dependencia que hasta los familiares de las víctimas suelen justificar y defender a los acusados. Y algo de esto parece que hay en uno de los casos que conforman la acusación contra el peluquero. Pues Dengola ha mantenido en tal reserva el caso que a este mismo periodista supo negarle hace una semana esta investigación con tal de preservar el juez la investigación, por un lado, pero fundamentalmente la integridad de las personas afectadas. No es un caso de prostitución, ni de proxenetas, ni de servicios sexuales VIP. Es un caso de trata, de sometimiento de mujeres vulnerables que eran usadas, aparentemente, en esta provisión de las víctimas como si fueran simples mercaderías sexuales. Chicas que desaparecen de su entorno, mujeres que pasan a ser dominadas para el uso y provisión de terceros. Quizá aparezcan citaciones a declarar a testigos que permitan probar ese sometimiento, por un lado, y ese servicio. Y quizá, por el otro, también en las próximas horas haya novedades en lo que tiene que ver con la comercialización de drogas. Es que a este lugar de Francia 51 lo tienen filmado desde hace rato y se verifica en las imágenes lo que pasaba ahí adentro. Se están recabando más pruebas, que van más allá de la poca mercadería o cocaína que hubiera podido ser secuestrada en la casa de Darío, donde ese supuesto mal momento económico no se condice ni con las aparentes refacciones, ni mucho menos con la vestimenta que luce en sus presentaciones judiciales el detenido. Además, le juega en contra unas conexiones no locales, especialmente desde la provisión de mercadería, envío y distribución, según fuentes de la investigación. Darío recién comienza su derrotero judicial, pero no es el caso que los apasionados con el morbo están esperando o imaginando. No es que vamos a ver un desfile de poderosos que recibieron envíos o servicios del estilista o de su gente. Es un caso donde la justicia actúa fundamentalmente en resguardo de las víctimas a partir de casos concretos y sospechosos que deberán ser probados en el proceso. Chicas que ya están con su papá o su mamá, hermanos y hermanas, que el mismo sábado incluso estuvieron al tanto de todo, aunque no todos, con ganas de colaborar y testificar. Porque así como al peluquero alguna persona vulnerable lo puede ver como un salvador, así también el propio Darío Carvajal, en muchos casos, está convencido de haberlas ayudado, aun cuando para ello hubiere cometido eventualmente un delito. A ver, el proxeneta no es necesariamente alguien que comete el delito de trata. En el artículo 125 bis del Código Penal se pena un delito contra la integridad sexual donde lo que se castiga con prisión de 4 a 6 años es promover o facilitar la prostitución, aunque medio consentimiento. El tema no es que una mujer se quiera prostituir, sino que alguien le promueva o le facilite el ejercicio de la prostitución. Le haga nacer la idea, iniciarla en la práctica sexual. Es darle los medios o allanarle los obstáculos. Eso es lo que pena el artículo 125, el bis. Pero esto es para los proxenetas, no es el delito que se está analizando acá, que es trata de personas. El del 125 bis, entonces, es un delito contra
la integridad sexual, repito. La trata, en cambio, es lo que se está investigando en el juzgado federal. Es un delito contra la libertad de la persona, donde la sexualidad es un elemento del tipo delictivo. Está escrito en el artículo 145 bis del Código Penal cómo es el delito y cuál es la pena. Es una forma moderna de esclavitud. La ley 26.364 contra la trata de personas comprende la explotación laboral, la venta de órganos, o sea, no solo la explotación para la prostitución. Esa ley es la que incorpora el artículo 145 bis y el TER, que se refieren a la trata de mayores y de menores. Después vino otra ley, la 26.842, que modificó la primera y dio los textos actuales de estos artículos, diciendo que es o será reprimido con prisión de 4 a 8 años aquel que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación en general. Y el artículo 125 bis, estábamos diciendo, hablaba de facilitar o promover la prostitución de una persona. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, que el 145 bis iter habla de no promover, sino de comercializar a la persona. Puede mediar el consentimiento de la víctima incluso. Ahí estaríamos ante una trata simple. Pero como suele pasar en estos casos, que se da una especie de sometimiento contra la mujer, donde ella es prácticamente una esclava de las órdenes, de quien se aprovecha de su situación de vulnerabilidad para comercializarla con su servicio, aquí estamos hablando de otra cosa. Y estaríamos ante una trata agravada, que pena de 5 a 10 años de prisión ese delito, en este tipo de casos, cuando hay una situación de vulnerabilidad aprovechada por el tipo que la somete. Pasa lo mismo cuando son tres o más las víctimas o hay tres o más personas en la organización o en la red. ¿Qué es lo que hay que ver primero entonces en esta causa? ¿Qué dicen las denunciantes? Y el grado de probabilidad de las acusaciones que hacen. Una de las formas de someter a una mujer para llevarla fuera de su voluntad a prostituirse, por ejemplo, es drogándola. Entonces, ya podemos preguntarnos, ¿estas mujeres narran en sus denuncias la presencia de estupefacientes que las convierten en víctimas de trata? En ese caso, si la respuesta llegara a ser sí, con pruebas en la causa o testigo, el caso de trata tendría un agravante. Cuando mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o de coerción, abuso de autoridad, vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, hay agravante. Bueno, como le dijimos recién, desde el 26 de agosto, a partir de esas denuncias, es que se está dedicando el juzgado federal a hacerle un seguimiento a Darío Carvajal. Para eso se han usado vehículos y gente especializada en esto, que no es de San Rafael y que han trabajado en principio, inicialmente, desde la vía pública. Luego ha habido seguimiento de todo tipo, por ejemplo, en el domicilio. Para el caso que estamos hablando y volviendo a aquello de que si las denuncias son probables, si se pudieran llegar a probar, ciertamente ya hay elementos que se han reunido en los domicilios allanados que son indicios de acciones que deben ser investigadas en el marco de estos dos tipos de delitos. Uno puede imaginar en casos así la siguiente escena. Entran personas a un inmueble, salen, se los aprende en la esquina por parte de quienes están haciendo la vigilancia del inmueble, se los requisa, le encuentran droga y se les pregunta y alguno canta. El tema sexual es más difícil porque hay que ver si hay listas, que en este caso dicen que las habría, y ya estarían en poder de la justicia, que permitirían por lo menos obtener testimonios, así que no se sorprenda si empieza a haber citaciones. Si le llega uno a su casa, señor, es un tema suyo. Además hay fotos, hay videos, repito, hay fotos, hay videos, hay color, digamos, en la causa. No estamos hablando de menores en el caso de la denunciante, esto lo quiero aclarar al principio, porque me han dicho que una tiene 18 años, una de las denunciantes, y otra 23. Por esto del tema de la edad y de la cantidad, entonces no estaría agravado el delito. Pero vamos a ver qué pasa con el tema de la vulnerabilidad. Y aquí es donde radicaría la parte sustancial de la investigación del caso Carvajal.
mujeres muy producidas que han recibido todo tipo de atenciones por parte de quienes pretendían controlarlas. ¿Sería este caso? Vamos a ver qué va marcando el proceso. Miren, a mí me dicen que Carvajal está convencido de que él ayudaba a estas mujeres. Vamos a ver qué se va probando, si es una ayuda o un aprovechamiento de un estado de vulnerabilidad. Pero no esperen ustedes ver los videos o conocer las listas de las personas, de los clientes. Tampoco es que se va a exponer todo lo que pase en los hoteles de San Rafael, pero el caso servirá para un antes y un después en nuestra ciudad acerca de este tipo de delitos. El juez Puigdengolas está decidido a ir a fondo sin circo. La participación de Gendarmería es porque a ella le corresponde actuar en estos casos y veremos qué puede llegar a pasar en el día de mañana. Mañana particularmente, pero por el caso de la droga. Ahora le digo una cosa sobre el final, una cosa más. Si la explotación de la víctima, al menos una de ellas, ha sido consumada, la pena que puede caerle al autor de esta trata es de 8 a 12 años de prisión. Veremos qué hay, si es tan así y si es Darío no más el único detenido. Veremos. Por lo pronto creo que mañana en ese sentido va a haber una novedad importante. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Madrid, la construcción a su alcance. Materiales para la construcción, cementos, hierros, chapas, ladrillos, cerámicos, bloques de cemento, pegamentos, sanitarios y todo para su obra. Recibimos todas las tarjetas y en Ahora 12, Avenida Mitre 1775, teléfonos 2604-4286-56 y 442-4374. Visítanos también en www.madridmateriales.com.ar. Haz tu pedido y te lo llevamos hasta tu construcción. Madrid, la construcción a su alcance. Las exquisitas, únicas y tradicionales pastas las encontrás en Pastas Méndez. Elaboración casera y sin conservantes. No dejes de probar nuestras nuevas pastas integrales. Pastas Méndez, Avenida Bayofet, esquina Montecaseros. Para manchas difíciles en paredes y cielos rasos, Recublock 3 en 1. Bloqueador de manchas, antihongo, sellador, máximo poder cubritivo. Para ambientes con humedad en paredes y cielos rasos, llegó Recublock Antihumedad. Base solvente de bajo olor residual que elimina hongos, moho y hollín sin tratamiento. No solo conseguimos carnes de excelente calidad, la transportamos en nuestra flota propia y de la manera más segura. Frigorífico Bracamonte, abastecedores de carne de novillo, reparto en ciudad y distritos. 13 de febrero 351, teléfono 44-23-182. Montemar Compañía Financiera. Aquí hoy, aquí mañana. 57 años de ser y hacer. Llegó el fin de la humedad en cimientos para ambientes internos y externos. Recublock Cimientos, la barrera definitiva para la humedad ascendente. Los Merino Pinturería, Mitre 476. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto.
pasa nada hasta que pasa. Si manejas, no tomes. Gobierno de Mendoza. General Alvear está cambiando. En 2016 se inició un ambicioso plan de asfalto y gracias al compromiso de todos, lo hemos superado. Asfaltamos y recuperamos calles en todo el departamento, logrando realizar obras en Bowen, Carmenza y Alvear Oeste. A esto se suman las importantes obras en calle 7 y rotonda 5 esquinas, diagonal Carlos Pellegrini y calle Centenario. Y seguimos asfaltando. Con una inversión total de más de 17 millones de pesos, se pavimentaron los barrios Centro Empleados de Comercio, Alimentación, Cristo Rey, Puelmapú y Santa Cruz. Esto es gestión. Esto es crecimiento. Municipalidad de General Alvear. Tierra con alma. Pedazo de robo hubo el viernes en la mañana. Llegaron en un Bora, se fueron a la distribuidora que está ubicada allí en la calle Los Sauces, 200 metros al oeste de la avenida Bayofé. Llegaron unos tipos, se metieron por atrás, vieron que estaban las cámaras de seguridad, prefirieron meterse por atrás, obviamente, de esta distribuidora de La Paulina, además, y llevaron casi 600 mil pesos, creo, en dinero y otras cosas, ¿no? Arrancaron y se fueron, pero les falló el Bora. Entonces dejaron el Bora y se subieron 147 y empezaron a perseguirlos los policías. Abandonaron el 147 allá cerca del Villa Laredo. Se fueron por la calle Rauso, se metieron detrás del seminario y escondieron detrás del seminario la plata y algo más, que se lo vamos a contar sobre el final del informe. Lo bueno es que decidieron entregarse. Estaban en el seminario, ya está. Señor cura, mire, usted podría llamar a la policía. Dígale que nos vamos a entregar solamente frente a una autoridad judicial. Sábado a la mañana, Andrea Rossi en persona lleva adelante todo el operativo. Estuve allí con ella en la unidad investigativa en el momento en que los llevaron detenidos. Me pidieron que no pusiera imágenes en esa ocasión. Bueno, pero completó la unidad investigativa de la policía de San Rafael, Sergio Sosa, el helicóptero, la UMAR, todos los muchachos motorizados, los muchachos de la comisaría 32, felicitaciones comisario, Bermúdez, y a todos los que han actuado en este caso, porque lo esclarecieron completamente. ¿Cómo será que a las 6 de la tarde, 6 menos cuarto, me encuentro con el abogado de estos dos tipos, que son de Chacabuco, estos dos muchachos? Y le digo, ¿cómo anda? Bien, me dice, bien. ¿Cómo está el caso del asalto? ¿Vos estás defendiéndolo a ellos? Sí, pero falta algo sustancial en la causa, así que le vamos a poner arma nueva vida. No. Pará, que te tengo novedades al respecto. Mirá el programa esta noche. Bueno, doctor, acá están las novedades que van a ver ustedes en este informe. Qué buen trabajo. Ah, finalmente se esclareció el hecho. Están las personas involucradas detenidas. Está el botín recuperado. Las armas encontradas. Completo. Sí, en transcurso, en principio, la policía entiende de que serían las armas involucradas las que se han encontrado en un predio acá que se estuvo rastrillando. Le hemos dado la novedad a la doctora Andrea Rossi, la cual ha autorizado justamente a que se difunda que se encontraron dos armas. Sí, los agarraron encontrando la plata y en el maletín en la lleva de la escritorio y saltaron un tapial y los encañonaron. Dos delincuentes, encapuchados, con guantes, y bueno, los ataron, los hicieron tirar al piso. Y se llevaron el maletín. Bien. Y algo más, y cheques que teníamos de tercero también. Estos delincuentes preguntaban directamente por la plata, por el maletín. Únicamente por la plata. Querían plata y le dimos un poco y querían más plata. Como que tenían el dato, digamos. Como que tenían el dato, parece que sí. No más que esa situación, lo cual
tiene que ver con pericias y reconocimientos que después posiblemente sean esas armas involucradas. Bien. ¿Usted es instructor de todos los chicos que vinieron a hacer este rastrillaje? Ahí, ¿o usted? ¿Usted? Sí, yo estoy a cargo de la parte policial, él es el instructor a cargo de segundo año. Bien. Que inclusive fue una de las cadetes de segundo año pronto a egresar, que ahora egresan el viernes, futuros oficiales ayudantes, los que colaboraron a pedido del jefe departamental y de los titulares de comisaría 32 en esto, que como experiencia para los futuros oficiales es buena. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos chicos? En total vinieron 50 de primer año y 25 de segundo año. ¿Ustedes enseñan a rastrear, a buscar cosas? Dentro de la práctica, dentro de la cátedra prácticas profesionalizantes, al cadete se le enseña lo que es este tema de rastrillaje, búsqueda de personas. Así que hoy día han podido llevar lo que se aprende en el aula, lo han podido llevar al terreno. Leandra, y bueno, fuiste vos y en nombre de tus compañeros también, porque cada uno le tocó un sector. ¿Y cómo te metiste vos a encontrarlo? ¿Empezaste a revolver con la mano? Sí, vamos trabajando por línea. Ajá. Y bueno, dentro de la línea que me tocaba a mí estaba, digamos, o sea, una especie de árbol, por así decirlo. Y bueno, sí, empezamos a abrir y bueno, ahí estaba. ¿Cómo estaban las armas? ¿Envueltas en algo o así nomás? Yo alcancé a ver una que estaba sin nada. Si no me equivoco, la otra, no sé si estaba... Bien. ¿La otra estaba envuelta? No, estaban las dos ahí. Las dos ahí. Yo alcancé a ver una. Cuando vos la ves, no la podés tocar, tenés que hacer el aviso. Gritar. No, por supuesto, no se puede tocar y bueno, ahí se le dio aviso. ¿Cómo es el aviso en ese caso? Igual estaban todos los que son jefes, comisarios, estaban alrededor con nosotros, así que... Bueno. Muy bien. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, le dije, porque le festejaron el cumpleaños sorpresa. El día viernes no pude ir. Le pido mil disculpas a Eduardo. Todavía tengo guardado el regalo de los colores blanco y rojo, como usted me los pidió, comisario Alcaba. Ángel Eduardo, ¿cuánto es el apellido, Jesús? Durio. Mi letra es parkinsoniana. Diego Germán Hernández, el otro. Bueno, están detenidos, son de Chacabuco. Y están tratando de ver si hay alguna data a nivel local. No sé si va a haber a nivel local, pero cuanto menos de alguien que viene de afuera en carácter de comercializador con esta distribuidora o algo por el estilo. Bien, fiscal Rossi, por todo este trabajo, bien a los chicos del Instituto de Seguridad Pública, que esta tarde, ahí está uno de los detenidos. No podemos mostrarle las caras, porque nos lo ha pedido la fiscal. Vamos a respetarlo por ahora porque no está realizada todavía la ronda de reconocimiento. Espero que los medios no las expongan todavía. Y los chicos del Instituto, decía, de Seguridad Pública, porque ellos hicieron el rastrillaje allí en esa zona. Pero era difícil encontrarlo detrás del seminario en la calle Rawson, junto a las vías. Mire dónde estaba, dónde estaban las armas. A ver, hubo que mover la planta. No, ahí no estaban las armas, ahí estaba el dinero. Ahí estaba el dinero, al lado de esa planta, en este lugar, estaban las armas. Y encontraron también el pasamontaña y todo. Así que hasta las tusas estos muchachos y me alegro un montón. Bien, vamos. Julieta Silva, Genaro Fortunato. Julieta Silva está en su casa, con prisión domiciliaria. A ver, vamos a empezar con lo que fue. No tengo acá, chicos, las placas del caso de Julieta Silva, así que tráiganmelo, por favor. No lo tengo acá. Pero por lo pronto, vamos a ver el informe en donde vamos a mostrar por primera vez algo que la justicia estaba buscando. Este es el video del que vine hablando de la semana pasada. Miren, todo el mundo se preguntaba, ¿y la billetera de Genaro Fortunato? Julieta Silva le decía a su abogada Florencia García Arena, ¿qué saben de la billetera? Por lo pronto yo les cuento que la billetera está desaparecida, pero alguien encontró los documentos de Genaro Fortunato. Mire dónde los encontró. Yo venía en bicicleta. Ajá. Yo venía en bicicleta. Ajá. Y la billetera estaba ahí atrás. Allá atrás. Acá. O sea, vos venías. Vos venías así. Atrás. ¿Y la bicicleta? ¿Y cómo la ves? ¿Cómo ves los papeles? Acá estaban todos los papeles, amontonados ahí. Pero no estaba esto suyo. No, 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 eso
Esto no está. Entonces... Vos lo ves ahí. Pero vos venías de allá. Yo vengo en bicicleta en la tarde. Ah. Vengo en bicicleta en la tarde así, paso, miro un montón de papel. Ajá. ¿Y te bajás? ¿Parás la bici? Me bajo, me vuelo. Y agarro los papeles, me los llevo todos, los documentos. Porque siempre he vuelto documentos. Ajá, acá. Y la muerte de este muchacho es allá. ¿Eso fue el domingo? No, el lunes, me dijiste. Fue un martes. Martes en la tarde. Martes en la tarde. Encontramos a la persona que halló los documentos de Genaro Fortunato. Y halló los documentos de Genaro 50 metros más o menos, no lo medí bien, lo tendría que haber ido a medir, pero más o menos 50 metros, al norte de donde estaba el cuerpo de Genaro. Es decir, encontró los documentos desde el lugar donde venía el auto, a donde fue el auto primero, hizo la U y volvió. Ahora, miren estas placas que les voy a mostrar de Policía Científica. A ver, veámosla. Del informe de Policía Científica, informe que está agregado a la causa. Genaro Fortunato aparece allí, en el lugar donde lo chocaron y en el lugar donde quedó, con la cabeza mirando al norte. Repito, la cabeza mirando al norte. El auto viene del norte. Entonces yo me pregunto, si la cabeza estaba para el norte, ¿por qué las lesiones? No, por favor, vengan acá. ¿Por qué las lesiones de Genaro Fortunato marcan que lo atropellaron así y tiene marcado acá? Obviamente no las vamos a poner. Y esto yo ya se los he dicho a los padres de Genaro, que iba a hablar de esta noche, así que es con todo el respeto a la familia. Y es en el marco de la investigación que nosotros estamos haciendo de la causa. Si el auto venía del norte, ¿por qué las marcas son así y llegan hasta esta parte del cuello? Porque si la cabeza está al norte y el auto viene del norte, tendría que ser así las lesiones. No entiendo por qué el cuerpo de Genaro está ubicado de esa manera. Es más, uno podría pensar, si él iba corriendo hacia el norte, debería haber caído, a ver, boca abajo primero, con la cabeza al norte, pero las lesiones son sobre un cuerpo cuya cabeza da al sur. Es posible que, cuando Policía Científica encontró a Genaro ya fallecido, la ambulancia y demás, los policías en general, haya quedado con la cabeza al norte producto del arrastre del vehículo, esos 3 metros 30. Pero la colisión no pudo ser con la cabeza al norte. A pesar de que, para mí, él debió caer con la cabeza al norte si uno piensa cómo iba corriendo. ¿Alguien movió el cuerpo de Genaro? Uno podría pensar que no, son pocos segundos entre que Julieta va, hace la U y vuelve. Pero las lesiones son así como les estoy contando. No me cierra eso todavía. Y ahora, lo que menos me cierra de esta parte de la investigación. La próxima placa. La policía hizo un rastrillaje apenas llegó después de acordonar el lugar, tan minucioso que encontraron hasta la hebilla de Genaro Fortunato. Pero no encontraron la billetera. Si encontraron hasta la hebilla, si nadie más se acercó al lugar a contaminar la escena del crimen, ¿por qué no se encontró la billetera de Genaro Fortunato? Estamos ante el típico caso de que algunos auxiliares llegan y se roban elementos probatorios. Yo creo que no. Ahora, sigamos con la próxima placa. ¿Hay otra más? Sí, a ver. Una cosa sobre el trapito que a mí me llama mucho la atención. Este informe de Policía Científica dice que le encontraron huellas al vidrio, sí, pero las huellas estaban del lado afuera,
de la lámina vítrea, o sea, del vidrio de la ventanilla del conductor, no del lado de adentro. Entonces, lo que dijo el trapito de que iba agarrado al vidrio no sería así, porque las huellas del lado de adentro no se encontró ninguna, son todas de afuera. Y esto lo valoró el tribunal. Entonces, volvemos. Hay un solo testigo cercano al lugar. Hay otros tres testigos que están más lejos. Ninguno de estos tres testigos vio que el trapito hiciera algo con el cuerpo. Ninguno. Entonces quizás tengamos que descartar al trapito haciendo algo con el cuerpo, inicialmente. Pero no todos los testimonios son realmente concordantes con la prueba que hay. Es más, la prueba científica que hay no me cierra en la causa. Repito, cabeza al norte. Y si bien el auto del norte te hace un aplastamiento hacia abajo de la cabeza, no abajo del cuello y de la pera, del mentón. Y ahora la parte que más me preocupa a mí, que seguramente deberá ser incorporada a la causa. Esto que acabamos de mostrar. Encontraron una hebilla y no encontraron ni el documento ni la billetera en general. Las primeras horas era un NN porque no estaba la billetera. Ahora, ¿cómo puede ser que el martes a la mañana alguien encontró los documentos, no la billetera? Estamos hablando de alguien que tenía la billetera, sacó los documentos y se llevó la billetera. A 50 metros al norte del cuerpo donde había quedado Genaro. Y a ese hombre que encontró los documentos, lo buscaron por todos lados. Nosotros lo encontramos. Casualidad, suerte, lo que quiera. Pero el hombre está. Ese hombre tiene que declarar. Porque acá hay algo que no cierra. Y tal vez algo muy importante que no cierra en esta causa. ¿Quién se llevó y por qué la billetera de Genaro Fortunato? ¿Tocaron el cuerpo? ¿Cambiaron la posición para que después fuese arrastrado de otra manera? Hay algo que allí no cierra. Como verán, y siempre lo digo, esta causa recién empieza. Vamos a la pausa. Terminamos con todo. Vamos a hacer una síntesis muy cortita, de por qué a Julieta Silva la mandaron detenida a su casa. Primero, el Tribunal Penal de Menores entendió que la discusión acerca de que el juez de garantía había sostenido como que era muy fuerte, apoyado en los testimonios del cuidacoche, no fue tan así. El Tribunal Penal de Menores dice, mire, primero, no dan los horarios, porque el trapito hablaba de 20 minutos y entre salida del bar y la hora presunta de muerte no pasaron más de 10. Tampoco pudo escuchar lo que se dijeron porque el trapito solo vio gestos. Esto es lo que contrasta entre lo que opinó el Tribunal Penal de Menores y lo que había asegurado el juez Peñasco. Para el tribunal es evidente que la discusión existió, pero no tuvo la intensidad para generar en Julieta Silva la decisión de dar muerte a Genaro. Lo que generaron las discusiones es, dijeron los jueces, la decisión de Julieta de irse. Y estas discusiones y esta situación que ocurre al lado del vehículo no es susceptible, dijeron los funcionarios, de erigirse como un motivo de un acto extremo como un homicidio. La discusión para el tribunal no prueba el dolo directo de matar. Para Peñasco, Julieta Silva debió percibir la caída de Fortunato. Y para ello se apoyó Peñasco en los dichos del cuidacoche cuando dijo que la ventana estaba baja y que Genaro corría agarrado a ella. Los jueces entendieron que Peñasco omitió valorar una prueba objetiva, que es que no se detectaron rastros dactilares en la parte externa. No, solamente se detectaron rastros dactilares en la parte externa de la ventanilla y no de adentro. Placa 4. El juez de garantía entendió que Silva vio el cuerpo antes de arrollarlo. Sostiene que el lugar donde quedó el cuerpo tenía buena luz artificial y que con su grado de visión puede reconocer objetos a 4 metros de distancia. Pero el delito de homicidio requiere conocer que se está matando a una persona, no reconocer simplemente un objeto. Dijeron el Tribunal Penal de Menores, el déficit visual de Silva debe ser considerado a la hora de establecer si ella sabía que estaba arrollando a una persona y no un objeto.
Por otro lado, para el Tribunal Penal de Menores, Silva no vio a Fortunato y se basan en que no usaba anteojos, en la oscuridad, en el estado de alcoholización, en la reducción de visibilidad por la lluvia, el probable empañamiento de los cristales. Esa parte no me gustó porque el probable empañamiento de los cristales fue una prueba que se incorporó después. Ni siquiera debieron haber aceptado, me parece a mí, el testimonio de una persona que salió del más o menos a la misma hora y se le empañó a ella su vehículo. No me gustó esa parte. Bueno, placa 6. Sobre la relación de pareja, el doctor Yapur recordó que el Código Penal no da una definición de lo que es relación de pareja, pero a la hora de elaborar un concepto jurídico, dijo que se debe privilegiar aquella que reduzca el poder punitivo del Estado. Expresó el tribunal que para darse el agravante debe existir una relación con cierta estabilidad y cierta duración, que en este caso no existe, y que además haya una especie de mutua aceptación de un proyecto de vida en común, aunque no se necesite convivencia, y que en este caso tampoco existe. Bueno, lo dejamos ahí. Esto es una breve síntesis de lo que dijo el tribunal. Además dijo que los hermanos y amigos de Genaro hablaron de que la relación no estaba blanqueada y demás. Lo del Tribunal Penal de Menores es una instancia intermedia. Acá lo que importa es lo que vaya a decidir la primera cámara del juicio del crimen en el juicio del año que viene. Estuvimos en la presentación de un libro donde se da una síntesis, o mejor dicho, se juntan todas las normativas nuevas que hay aplicadas al Código Procesal Penal. Pero en la ocasión hablamos con algunos funcionarios, entre ellos el gobernador, antes de hablar del tema del libro, sobre el incremento de miembros en la Suprema Corte de Justicia, un tema álgido en la política provincial. Entonces, vamos a ver qué opinan Cornejo, algunos ministros de la Corte, funcionarios provinciales y el procurador de la Corte, Alejandro Goulet, acerca de ampliar el número de miembros de la Corte. Hoy estamos presentando el Código Procesal Penal comentado y actualizado. Al día de hoy están todas las reformas, están en este libro. Es el comentario de 15 leyes que se han aprobado durante mi gestión en materia penal. 15 leyes que han modificado el sistema penal. Entre ellos, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría. La aplicación en toda la provincia del Código Procesal Penal nuevo, incluido el sur de nuestra provincia y el Valleduco, y a su vez todas las modificaciones que hemos hecho de la prisión preventiva y de la oralidad en el dictado de la prisión preventiva y en el control de la prisión preventiva, ¿no? Va a ser una herramienta importantísima para los operadores del derecho en el momento de analizar estas nuevas normativas que no son innovadoras en el sentido de que no se está inventando la rueda con esto, ¿no? Simplemente lo que se está haciendo es aplicar normativas tendientes a la celeridad, normativas tendientes a procesos rápidos de resolución, que en definitiva redundan en una cercanía de la justicia con el ciudadano, que es lo que queríamos lograr. Tantas reformas, era necesario juntarlas y tener una guía. Sí, yo creo que hay que juntar, pero además tiene que ser con esta visión moderna. O sea, esta idea de tratados que duran eternamente ya es muy difícil. Ya hay que pensar que las cosas cambian rápidamente. Nos obligan los tiempos que estamos viviendo precisamente en pensar así, que a lo mejor vamos a tener que renovar cada 10, cada 20 años. Es más, ya escucharon ustedes al gobernador que va mañana a enviar otro proyecto de ley de reformas estructurales de juzgados, cámara y también del código de procedimiento, lo que va a hacer que dentro de 3 o 4 meses tenga que volver a modificar este libro. Nos tenemos que acostumbrar a esto, nos tenemos que acostumbrar que los tiempos modernos son así. Hay que entender que esto es un nuevo paradigma, hay que entender que han cambiado los roles, así como el fiscal ya no es más un hombre sentado detrás de un escritorio, una persona detrás de un escritorio que recibe informes y evacúa vistas y nada más y no se mueve, así tendrán que entender que
el cambio de rol del fiscal, que ahora es un fiscal proactivo, es un fiscal investigador, es un fiscal que tiene que reunir la prueba. Tiene la carga de la prueba, que no es una tarea menor. También los jueces tienen que entender cuál es su nuevo rol. Tienen que entender el que el juez de instrucción ya no existe más, que ha pasado a ser un juez de garantía ecuánime, equidistante, garantizador de los derechos de las partes y del debido proceso. Y en lo que viene adelante, los jueces de Cámara también tendrán un rol distinto, una actuación distinta en colegio. Cuenta de dos tomos. En el primero de ellos está, por supuesto, el índice, el libro primero y el libro segundo del Código Procesal Penal, que contempla lo que son las disposiciones generales y la instrucción penal preparatoria. En el segundo tomo está el libro tercero, cuarto y quinto, ¿verdad? Lo que habla de los procedimientos y juicios especiales, lo que tiene que ver con todos los recursos procesales y la ejecución de la pena en el último de los capítulos. Pero en el segundo tomo, al final, tiene un anexo, y en ese anexo están también las 11 leyes que reformaron el Código Procesal. Bueno, en realidad no salió todavía el informe sobre la Corte, eso va enseguida. Esa es la presentación del libro que escribió el doctor Miguel Bondino y que ha colaborado Adrián Reche también. Bueno, a ver, pisa que pisa, ¿eh? No, vayan a Pisa que Pisa, ya tiene un nuevo local, está aquí en la calle Belgrano, llegando Iselín, media cuadra antes del Club Deportivo Argentino, el glorioso Club Deportivo Argentino, diría Ernesto Sanz, fana de la academia. Bueno, Pisa que Pisa ahí en Belgrano antes de 9 de julio, perdón, de calle Iselín. Vamos con el, ahora sí, informe en donde van a hablar estos funcionarios acerca del incremento de ministros en la Suprema Corte de Justicia, que es necesario porque hay que modernizar las instituciones, porque hace 100 años que estamos con 7, porque está abarrotada fundamentalmente la sala penal y porque seguramente van a tener también algún beneficio allí por el lado del jury de juzgamiento, Consejo de la Magistratura, con este incremento, ¿no? Pero bueno, a ver, el necesario incremento, según vemos en este informe, de ministros en la Corte de la Provincia de Mendoza. Ahora tenemos preparadas otras tantas, los de juzgados plurales, rotación de los jueces, de manera tal de que nunca una causa se duerma ni por una licencia ni por nada de ello. Una profundización de la oralidad, otros trámites más serán orales, y a su vez una modificación a la Corte Suprema de Justicia, donde se incorporan, se divide la sala penal para que haya una única sala penal, donde hay un colapso de alrededor de 400 causas hoy, que no se sacan sentencias. ¿En qué beneficia esto? Bueno, yo creo que van a tener más decisores. Hay que pensar que la sala 2 es sala laboral y penal y que le ingresa el triple de causas que a la sala 1. Con lo cual, es más que justificable el atraso que todo el mundo expone que existe. Entonces, no está mal que se divida en salas y haya una sala laboral y una sala penal, exclusivamente, y que puedan motorizar todas estas causas que se dicen están demoradas. El colapso de la sala 2, ya lo ha dicho el doctor Nanclares, él la conoce muy bien, ha sido presidente de la Corte, conoce el estado de la Corte, yo estoy en la sala 2 y lo único que ha hecho es reconocer una realidad. Lo demás es una decisión del poder político, tanto el ejecutivo como el legislativo. En este caso es un proyecto del poder legislativo que hemos escuchado al gobernador que comparte la opinión. Así que yo creo que lo que hay que entender es que tenemos que mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Deben entenderlo como un proceso, digamos, sistémico en el cual nosotros hemos presentado 24 proyectos de ley
desde que estamos en el ejercicio, 24 proyectos de ley tendientes a modificar el servicio de justicia, dotando la arena. Este de la Corte es uno más de ellos, y si no avanzábamos en este sentido, digamos, iba a quedar incompleto, porque de nada sirve acelerar los procesos cuando llegamos a la Corte y los procesos duran años. Entonces entendemos que, y aparte para que tengamos en cuenta una consideración también, una Corte de 7 miembros viene desde hace 101 años, desde que la Constitución Provincial así lo estableció. Entonces, la Mendoza de hace 101 años no es la misma Mendoza del 2017. En ese sentido está la reforma y hay que entenderla en un conjunto. Nos queda el caso del doble homicidio. Hubo una audiencia de prisión preventiva que estuvo presidida por el juez de garantía Gabriel Rabagnani. Allí la fiscal Rossi dijo lo que ya venimos señalando hace dos semanas, que hubo un testigo que se identificó con un hombre que parece que no era su verdadero nombre ni DNI, pero que él fue el que señaló que el doble homicidio del matrimonio Escalia en el barrio El Niguil, ocurrido el mes pasado, tenía como protagonistas a Pajón y Peñalvé. También recordó la fiscal que hubo una perrita que, concomitante con este llamado, llevó a los policías de Cannes hasta los domicilios de estas dos personas. Y que en el garaje de las víctimas es donde vieron estas huellas, estos rastros de tres pares de zapatillas, una de las cuales fue secuestrada en el domicilio de uno de los acusados, de Pajón. ¿Qué dijo la querellante en su momento, la doctora Fajardo? No, las imágenes de la audiencia, por favor, porque quiero mostrar los rostros de estas personas, los rostros de los imputados. La doctora Fajardo, fue más allá y dice que los padres de Pajón también habrían incurrido en encubrimiento cuando llegó la sobrina de Escalia preguntándoles por sus tíos. Pidió que le agreguen a los imputados abandono de persona, porque después de matar a este matrimonio se fueron de allí y dejaron a una chica discapacitada sin ningún tipo de motricidad en su cuna, en su cama. Entonces quiere la doctora Fajardo que le agreguen a estos cuatro acusados el abandono de persona. Resalta también la doctora Fajardo que la perrita volvió a seguir los rastros el primer día, gracias chicos, del primer día lo volvió a seguir en un segundo rastreo que hizo una semana después y volvió a dirigirse a los domicilios, por lo menos al domicilio de Peñalvé. Rentería es el defensor de Pajón. ¿Qué dijo Rentería? Habló muchísimo, pero lo más rescatable es que dijo que Pajón no tuvo ninguna contradicción en su indagatoria, que hay testigos que cuentan que estuvo en el cumpleaños de su sobrino, que las huellas dactilares dieron negativas y el informe de ADN también. Así que supuestamente contra Pajón no hay nada. Medaura, el defensor de Olivares, dice que por el hecho de que una persona ve caminando a su defendido con otros, esto no es un indicio suficiente. Y que hay un testigo que está protegiendo a otras personas en referencia a la señora de Pajón en su declaración. La doctora García es abogada defensora oficial y ella defiende al acusado Ávila. Se quejó porque dijo ni siquiera han dicho cuál fue el rol que tuvo en este crimen su defendido, que solo tienen contra él la versión de barrio, que nadie lo vio con una masa, que no hay prueba suficiente, que falta cotejar el ADN, que este nunca amenazó a nadie, su defendido, y que la perra no llegó al domicilio de Ávila en definitiva, así que ¿por qué lo fueron a buscar a él? Valenti defiende a Peñalvé y dijo, bueno, este no tiene antecedentes, no hay prueba suficiente contra él, cuestiona algunas actuaciones en el proceso. Le preguntaron a los imputados si querían hablar. Pajón habló y dijo, siento el dolor que sienten ellos, mi familia está pasando por la misma situación, son vecinos, soy inocente. Esto es una barbaridad lo que dijo, porque en definitiva estamos hablando de que hay una familia que perdió a dos seres queridos, la familia de él no. Bueno, no participé, lo que he podido lo he aportado, quiere que se haga justicia. Olivares, ¿qué dijo? Soy inocente, yo no he sido. Peñalvé, ¿tiene algo que manifestar? No. Ávila, ¿tiene algo que manifestar? No. Bueno, todos en prisión preventiva, homicidio agravado, crimen y causa, en dos hechos, concurso real con robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en concurso irreal con, ideal con robo agravado por el uso de arma impropia. En definitiva, uno escucha los argumentos de los defensores, ahí está el doctor Rentería, que ahora se ha salido del ámbito laboral y está probando suerte en el ámbito penal. Bueno, suerte, doctor.
uno los escucha y dice, bueno, se mataron solos en este matrimonio. Mañana puede haber novedades. Doctor Gabriel Rabagnani posiblemente reciba a alguien que cuente lo que pasó. Ojalá. Hasta la semana que viene, ¿eh? Nos vamos. ¿Nos vamos a dónde vamos a ir a comer? ¿A la hamburguesería del parque? ¿Al lado del anfiteatro? Mirá las hamburguesas que hay, lomo, empanadas, pizza. Bueno, las vamos a ir a probar, ¿eh? Si son tan buenas, capaz que engorda a Jesús. Y después le cortamos el pelo. Gracias a los hermanos Favari, Jesús Martínez y David Ana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y si no, estamos tan cansados. Y ojalá esta semana tengamos un San Rafael un poco más tranquilo. Buenas noches.